¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido Luis Alberto Bolaños López, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Rodrigo. Bien, 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 la verdad, feliz. Hoy tenemos Te vemos de un buen ladito, programa. Luis. ¿Me ven de ladito? Ajá. Dios, bueno, tenemos un programa con un gran invitado, una figura muy grande del deporte universitario y pues él nos contará un poquito de su gran historia en este programa. Sin duda, sin duda, y para nosotros es motivo de orgullo y honor tener en esta ocasión a alguien a quien admiramos, respetamos y queremos mucho, como lo es en la figura del profesor Juan Manuel Rodríguez Contreras. Juanito Rodríguez, para los cuates y para muchísimas generaciones de alumnos que han tenido el gusto de pasar y de estar bajo su tutela dentro del ámbito del fútbol universitario, ya sea del fútbol soccer o del fútbol rápido. Profesor Juan Manuel Rodríguez Contreras, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bien, muchas gracias. Aquí, con gusto y contento porque tengo la oportunidad de hablar con los amigos y sobre todo alguien que hace algo en la universidad y es para los demás, eso me gusta mucho. Muchas gracias, Juan. Te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues para no perder más el tiempo, vámonos. Como es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, como ya es una tradición desde el inicio, preguntándole a nuestro invitado, ¿dónde y cuándo nace Juan Rodríguez? El 5 de junio de 1947. ¿En dónde naciste, profesor? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. ¿De qué rumbo eras? ¿O de cuál es Era la época cuando Coyoacán, naciste? Coyoacán en la Colonia del Carmen. Y platícanos, por favor, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? Bueno, yo vivía ahí en División del Norte, entre Río Churubusco y Jicotencal. Entonces había muchos llanos, empezaban a pavimentar las calles y entonces había llanos donde iban a pastar unos animales, las vacas, y ahí me pasaba el día ahí viéndolos y estando cerca. Entonces eso era las primeras veces en un llano y caminar y todo. ¿Dónde hiciste tus estudios de primaria, Juanito? En una escuela llamada Protasio Tagle en Coyoacán, de primaria. Toda la primaria de primero a sexto. Sí, de primero a sexto. ¿Y qué nos puedes contar de esa época? ¿Cómo era Juan Rodríguez, el alumno, el estudiante? Allá en los primeros años era muy inquieto, era a lo mejor un poco peleonero. Y entonces había un problema con alguien, un día me peleé y me expulsaron. Entonces regresé a la escuela con una condición de que yo tuviera con una maestra el respaldo y una maestra me aceptó, se llamaba Isabel. Y ya estuve ahí, terminé el año y me dieron un premio por como de los alumnos más destacados. Pero nada más. Y en esos primeros años de tu vida, de tu infancia, en esa época de la primaria, ¿se dio ese acercamiento con el deporte? Sí, porque yo todo el tiempo andaba en la calle y jugaba pues con los más grandes y con los más chicos y todo. Entonces, como había un llano en donde vivíamos, que no era de nosotros, pero podíamos jugar allí. Pues chutaba todo el tiempo en una portería que se hizo y eso. Y en tercer año de primaria me invitó un muchacho, Crispín Rosales, a ir a un equipo de la iglesia de San Juan Bautista con los padres franciscanos.
un equipo que era de franciscanos en una liga franciscana que se llamó Milán. Desde allí estuve toda la primaria, bueno, el tiempo que tenía de primaria, los otros 3 años y parte de la secundaria, pero pues había jugadores que eran, jugaban bien y me pusieron de centro delantero, entonces yo casi no jugaba porque había uno que era, se apellidaba Bustamante y era el goleador, era el mejor jugador, ¿no? Entonces no jugaba casi yo. Pero desde esas épocas ya pateando la pelota, pegándole al balón. Sí, bueno, Llega como... la etapa, llega el final de los estudios de primaria y ¿dónde hace la secundaria Juan Rodríguez? En una escuela que se llama Fray Junípero Serra, de Coyoacán, de padres franciscanos, porque yo iba a la iglesia, entonces el padre, el director, Fray Ricardo Serra, me dieron una beca, entonces yo fui ahí a la escuela a los 3 años. Y lo mismo que con la primaria, ¿qué nos puedes contar de esa época, tanto en la parte de los estudios como ya en la parte también del deporte, en esa etapa que es el inicio de la adolescencia? Ahí tenía un patio chico, entonces jugábamos, pero había un profesor que se llama Ignacio Torres Sahagún. Él era el maestro de educación física y él nos llevó a un internado por el desierto de los Leones a jugar básquetbol y desde ahí lo comencé a conocer, entonces él se hizo muy amigo también mío y después ya lo encontré, no sé, como en el destino, que era el administrador del Deportivo Xochimilco y como yo fui ahí un tiempo, no al fútbol, sino al voleibol, entonces lo conocí. Profe, quisiera un pequeño breve paréntesis. Luis, alguien estaba viendo videos, ¿verdad? Porque se Sí, alguien escuchaba. estaba viendo un video, Se por eso se escuchó escuchaba el sonido de la alerta. Sí, la perdón, alerta. Era un perdón. video, ¿no? Sí, me perdí un poco, pero sí, estaban Ok, viendo el video para y pedirle a pues. los compañeros que estén alrededor de ti que por favor, por el momento, o le Sí, bajen por tantito al favor, cuidado volumen, mucho con porque el audio sí, porque y estamos en tu una rostro, y transmisión. también, y Ahora más me en un acuerdo día de como una hoy, en mujer. donde ya hemos tenido el susto del día o del año, vámonos, vámonos con El tiento. segundo del día ya estuvo, ya el tercero ya no Entonces, perdí. nada más para salir de dudas, por si alguien en la transmisión lo escuchó, Lo era escuchó, sí, alguien no fue. alrededor tuyo que estaba viendo un video, no, no se espanten, no, no pasa nada. Profe, en esa etapa de la secundaria, ¿cómo fue tu proceso para entrar al bachillerato? ¿Tenías la intención, la idea en tu casa, qué te decían de entrar a la universidad, a alguna de las prepas o alguno de los SHs? ¿Cómo fue ese proceso y cómo te preparaste para el examen de admisión a la UNAM? Bueno, yo hice el examen en la UNAM, en la prepa del centro, la prepa 1, me tocó ir allá a hacer el examen. Y entonces la preparatoria número 6 quedaba muy cerca de mi casa. Entonces yo hice el examen allí y después fui a recoger el resultado a la prepa número 6, que estaba en Coyoacán, a 3 cuadras de mi casa. Entonces, cuando yo llegué, yo veía que todos estaban rechazados, ya me tocó a mí. Pero afortunadamente, ya me dieron mi pase a Resultado. la preparatoria y allí pude cursar la preparatoria. Y cuéntanos, ¿te Qué dio una maravilla. emoción especial el haber sido admitido? Y más con lo que nos cuentas de que estaban varios compañeros o alrededor ahí viendo los resultados y que no eran aceptados. ¿Qué sentimiento tuviste cuando viste que sí había sido aceptado? Bueno, ya estando en la preparatoria, en el primer año yo fui al equipo representativo. Estaba un profesor que era el intendente, Efrén Núñez, y no había profesor de fútbol ni de educación física.
Entonces, cuando yo llegué, él me dijo que había un extremo izquierdo muy bueno, y sí era cierto, se apellidaba Carús, entonces que no tenía cavidad para jugar en el equipo representativo. Entonces él terminó el primer año y yo fui al segundo año, y entonces nombraron al profesor Ignacio Torres Lovers, el hijo del profesor Torres Sahagún. Y él, como conocía y me comenzó a conocer más, entonces organizaba los torneos y ya me pedía de favor si yo le podía ayudar, y ya íbamos a las canchas del Campo Fragata. Y ahí, entonces él se hizo encargado de la preparación del equipo de la selección y bueno, ya me seleccionó, pero dentro de ese equipo él ganó la final a la Prepa 5 en el estadio de prácticas 3 a 1. Pero lo más importante que había pasado es que había jugadores muy buenos. Entonces ganó el campeonato Interprepas ese año. Y me dieron un reconocimiento ahí en la preparatoria, pero bueno, yo creo que fue más que porque había buenos jugadores, y de ello hubo uno que jugó a nivel de primera división, Miguel González Cárdenas en América y en Veracruz y en Querétaro, y había otro como Antonio Barrios y como el, no sé, sobrino de uno de los jugadores de Pumas, Regueiro, que también Luis Regueiro, él jugaba como extremo derecho y jugaban unos jugadores buenos. Entonces, bueno, se consiguió que ganara el equipo. En la primera etapa, el equipo de la Prepa 5, que era el mejor, nos ganó, pero en la final nosotros tuvimos Ustedes. suerte y ganó el equipo. Oye, Juan, ¿y ¿de qué jugabas en aquella época? ¿Mande? ¿De qué posición jugabas? Yo jugaba en ese tiempo como interior izquierdo. Okay. Entonces, y tenía a lo mejor la posibilidad de meter muchos goles, pero entonces eso había el muchacho ese, Miguel González, que ya lo conocía, era un buen medio, y entonces cada pelota o cada que pasaba, pues era una oportunidad buena. Y bueno, en la prepa no me conocían, y después de algunos juegos me conocieron, pero no como buen estudiante, sino porque jugaba en el equipo Fíjate que eso te iba a preguntar ahora. representativo. Eso te iba a preguntar ahora, en esa etapa ya del bachillerato, ya estando dentro de la Universidad Nacional, a través del bachillerato en la Prepa 6 que nos platicas, ¿cómo era Juan Rodríguez? Ya nos dijiste del fútbol, como estudiante, ¿cómo eras en esa etapa? ¿Qué recuerdos tienes de la prepa? Pues yo, no sé, yo iba al día nada más, y entonces no me preocupaba mucho por preparar mis cosas ni nada, pero podía llevarlo. Y afortunadamente, cuando yo jugué el equipo representativo superior, yo pude ingresar el profesor Lavín Flores, Roberto Lavín Flores, que era el entrenador del equipo y el entrenador en jefe de del fútbol de la UNAM. Entonces yo desde la prepa yo pude jugar un campeonato nacional y mi primer juego lo jugué en el estadio de prácticas en la Universidad de Durango, y nuestro equipo le ganó 3 a 1. Entonces, ¿se podía antes jugar así o lo permitía antes de que estuviera la ODEM como la Organización Nacional del Deporte Así Estudiantil? es. Así es. Y en el segundo año el equipo volvió a ganar, ya cuando estaba en sexto o algo, volvió a ganar y le ganó la final a la Prepa 8, donde estaba el profesor Gálvez. Y con otra vez, pues como ya nos conocíamos un poco mejor y todo, el equipo ganó. Y todavía, como ya venía a entrenar aquí al equipo, entonces el profesor Núñez era entrenador de las fuerzas básicas del equipo profesional. Y me vio y me dice, ¿por cómo no te invité o cómo no me di cuenta?
que tú juegas aquí. Le digo, no, pero yo juego con los estudiantes, yo no he jugado nunca con el equipo profesional. Así es. Entonces, por eso ya me comenzó a conocer más. Entonces, yo jugué en quinto y en sexto con ya el equipo representativo. Y ahí conocí a algunos jugadores que eran muy buenos. Y bueno, pues esa fortuna de tener en la universidad y poderlo representar, pues para mí ha sido quizá lo más importante, ¿no? Luis, a que le preguntes al profe de su paso después de la prepa, el inevitable paso a El la inevitable paso hacia licenciatura. la licenciatura. Sí, profe, ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste decantarte hacia una licenciatura? ¿Cómo fue esa decisión? Es un año antes de que yo entrara, casi finalizando ya mi prepa, entré a la Facultad de Derecho. Entonces, en la Facultad de Derecho había el equipo tenía una tradición que había ganado muchos torneos y todo, pero yo no conocía a los que llevaban el equipo, que era Eduardo Rizzo Guerrero, que después fue presidente del fútbol en la universidad y que fue a la universidad al Campeonato Mundial de Fútbol en Francia, que el equipo tuvo la participación por ganar el Campeonato Nacional Estudiantil aquí en México. Entonces, bueno, hubo una que forma con el ingeniero de Cadaval, que decir que él trajo gente. Y invitó a Mario Velarde, ahí conoció a Mario, y entonces el profesor Lavín lo mandaron a la prepa 8 y todo. Entonces yo, como que me había parecido que no fue muy correcto de haberlo quitado. Y entonces él dijo: No, ustedes vayan a entrenar y todo. Y yo fui a entrenar. Y Mario, que estaba Don Julio y Rubén Medina, como eran entrenadores de las fuerzas básicas del equipo Pumas, los conocí, pero esa situación se dio en un puente abajo donde está Actividades Deportivas. Ahí presentaron a Mario y a Rizzo, que era el encargado del fútbol en la Facultad de Derecho, y él me invitó porque yo estaba en el equipo y un día jugamos con la Facultad de Derecho y el equipo representativo. Entonces me dijo: Oye, tú estás en la facultad, ¿por qué no juegas con nosotros y todo? Y ya pude jugar con ellos. Porque ese día a lo mejor también tuve fortuna, porque metí un gol y ya nosotros le ganamos a ellos con ese gol, ¿no? Entonces ya Oye, me ¿y dijo. cómo se da lo que te preguntaba Luis? ¿Cómo se da el que estás en el último año de prepa y decides ingresar a la Facultad de Derecho? Ah, ese, yo en el tercer año me metí al área de donde está, no me metí a físico matemático ni nada, sino me metí al área social. Y ahí ya, como parte de eso, escogí la carrera de derecho. De derecho. Y tuve algunos profesores muy destacados allí en la Facultad de Derecho, como pues casi todos los maestros que hicieron libros, por ejemplo, Fernando Castellanos Tena, Pues ¿quién más que me era imagino muy que con destacado? todos los monstruos de los clásicos de que tienen libros de derecho, el doctor Burgoa, Burgó Castellanos, que decía. Orihuela, el doctor Orihuela. Burgoro Orihuela y también Floris Margadán. ¿Y quién más? Pues Hernández Silva, Pedro Hernández Silva, penalista. Entonces, Franco Guzmán también. ¿Y Pero bueno. cómo fue para ti en esa época combinar la carrera y con la práctica del fútbol? Pues a mí me gustaba el fútbol y entonces era más importante para mí eso quizás. Y la Facultad de Derecho era parte de mi formación académica, pero nunca
aspiré a ser un licenciado en derecho, sino más bien, no lo pensaba, yo jugaba y entonces para mí eso me llenaba más, ¿no? Pero lo más importante para ser representativo de la institución, pues hay que tener avance académico y hay que ir bien en la escuela. Claro. Yo la única vez que saqué un 10 fue en trabajo, en derecho del trabajo. Entonces, porque pues ahí la asistencia era obligatoria y la participación era también. Y el maestro al final dijo, todos los alumnos, porque quedamos 6 o 8 que están aquí, ellos han demostrado que tienen esta calificación. Y las demás materias, pues yo las llevaba bien, me gustaba el derecho penal, pero más la teoría del Estado, me gustaba más. Todavía el proceso penal y los civiles me costaban más trabajo, pero bueno, pues esa es la formación, ¿no? ¿Y cómo te fue en esa etapa de siendo estudiante universitario y representativo del equipo de fútbol soccer? Hablando ya en concreto del fútbol, ¿cómo te fue en esa etapa de estudiante con el repre? Bueno, yo tuve la fortuna de jugar desde la prepa. Sí. Entonces, cuando llegó Mario, había una serie de muchachos que estaban estudiando y que eran de los equipos, que era del equipo profesional. Entonces trajeron y amalgamaron un equipo. Pero dentro de ese equipo yo me quedé de los que tenía el profesor Lavín y otros 4 o 5, y los demás eran nuevos compañeros. Hubo una serie de preparación y el campeonato, ganó 5 años consecutivos Mario Velarde, ¿no? Con Rulo y con Memo y el profesor, el preparador físico, el profesor Alvarado, Miguel Ángel Alvarado, que era de Atlante y después de Toluca. El profesor Gálvez, que en ese momento con el profesor Lavín. Hubo un campeonato nacional cuando yo estaba en la prepa que no había ganado nadie de la UNAM. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna donde jugó Cervantes, donde jugaron algunos que llegaron a la primera edición, Ceballos. Entonces, fuimos a la primera etapa, la estatal, al regional a Puebla, la ganó el equipo y la fase final en Xalapa. La ganó el equipo a Nuevo León. Entonces, como antes no tenían tanto apoyo el deporte o tanto presupuesto o algo, entonces fuimos a un lugar donde se comía y dijo, el profesor Lavín dice, el que meta el gol o que meta los goles, pues yo no, ni me di cuenta, ¿no? Y esa vez el equipo ganó 3-1 y ganó yo tuve la oportunidad de meter dos goles. Y entonces, que había una comida para mí, y dije, no, pues vamos todos y todos comemos y todos fuimos y comimos todos, ¿no? Y tampoco sabía o me di cuenta que le dieron el trofeo al equipo y aparte un trofeo para el jugador más destacado y no sé, me nombraron a mí y en ese campeonato nacional que lo organizaba la CODEME. Entonces ganó el equipo universitario con el profesor Gálvez y con el profesor Lavín. De media superior era de las prepas. ¿Te tocó entonces a ti esa etapa de los 5 campeonatos nacionales bajo Sí, la tutela de Mario Velarde, de y Memo ahí Vázquez, de había. Rulo Vázquez, del profesor Julio Mejía, de Rubén Medina, nombres que ya has mencionado tú y que para nosotros no son nuevos porque hemos tenido pláticas con el profesor Calderón, compañero tuyo, amigo tuyo? ¿Conociste al profesor Calderón Sí, en esa etapa, me sí, sí, supongo? sí. ¿Fueron Sí, compañeros somos en esa etapa? amigos. Y por supuesto, hace no mucho tuvimos aquí a Memo Vázquez también, a Memo Vázquez padre, Sí. y haciendo referencia, por supuesto, a esa etapa, pues dorada, ¿no? Juan, del fútbol universitario. Estamos hablando de los años 70. Sí. ¿Y El primer campeonato. cómo se da, Juan,
el paso tuyo y de Juan Calderón, de que eran jugadores del representativo y cuando son llamados Mario Velarde y Memo Vázquez al Club Universidad para trabajar ahí de manera más formal ya con los Pumas, de que deciden dejarlos a ustedes al frente del representativo de fútbol soccer de la UNAM. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue ese tiempo y cómo viviste tú ese momento? Bueno, pasar de un lugar a otro a veces uno no se da cuenta, pero la confianza que tenía Mario, porque más que eso era algo de la amistad o del entendimiento que había de la forma de pensar y la forma de ser de él. Y parte de eso, como ya había sido jugador del equipo representativo, él tenía mucha confianza, pero al mismo tiempo, pues nosotros no teníamos los elementos o los fundamentos necesarios para entrenar un equipo, pero él decía que con todo lo que habíamos avanzado y que todo lo que teníamos, podíamos tener el equipo, y no se lo dejó ni a Rulo ni a Memo, porque ellos se fueron a los otros equipos, a los equipos de bueno, la universidad se descentralizó y A las las FES, ¿no? en ENEPS, y allá fue Rulo Vamos a ir en el Vázquez, IEPS. Acatlán con Don Julio, Memo Aragón, Memo Vázquez y Gilberto Guzmán a El Cali. Cuautitlán, a Iztacala Jesús Padilla y a Zaragoza Hugo Hernández. Y quiero decir que Hugo Hernández con el equipo fue campeón nacional, es el único que ha ganado eso. La UNAM ganó 5 años consecutivos con Mario Velarde, con Don Julio, con Rulo Vázquez y con Memo Vázquez, y en un principio con el profesor Alvarado y después ya pues un poco Rubén Medina y ya se comenzaron a... Y esa etapa a lo mejor pues no se ha repetido, ¿no? Te tocó vivir esa etapa, decíamos, De oro. de oro, ¿no? Y yo sé, Juan, que tú eres una persona muy sencilla, una persona muy humilde, y que como el ejemplo que nos acabas de dar hace un momento en relación a lo de la comida, de que a lo mejor el premio era nada más para ti, pero tú hiciste partícipe a todos los compañeros, se sabe de tu bonomía y de tu don de gente, profesor. Platícanos un pasaje de la historia de tu vida en donde tuviste la oportunidad de haber sido parte de la Selección Nacional Universitaria de México que participó en la Universiada precisamente celebrada aquí en nuestro Mundial. país en 1979 y donde México, bajo la conducción de don Mario Velarde, logra la medalla de oro y tú le cediste tu lugar a un compañero. Bueno, pues en esa selección estuvieron algunos jugadores que después fueron de la selección nacional y muy destacados. El equipo se conformó, o la base era el equipo representativo de la UNAM, y entonces Mario comenzó a convocar a los jugadores de otros equipos. Jugaban un partido América contra el equipo de la UNAM de reservas, y en el equipo América estaba Aguirre de los Cobos, los hermanos Ortega fue otro que era del equipo, y dos hermanos que eran también de América. Entonces Mario jugó ese juego y los invitó porque estudiaban en la Ibero. Entonces ellos conformaron el equipo de la representación Nacional. nacional de Sí. México en la Universidad Mundial que se celebró en el 79. Y precisamente
Invitaron a otros jugadores que después fueron de la primera división, como Álvarez, que era de Puebla, y como Ambriz, que era de Necaxa, del Atlético Español, a otro que jugaba en la UDG, y Olaf Heredia era el portero, Gustavo Vargas era, que ya estaban en el equipo profesional, y Mauricio Peña. Así es. Y también a otro jugador que Negrete. Todos ellos, bueno, ellos llegaron o tuvieron la fortuna de llegar a la máxima selección. Pero ese equipo ganó la final, aunque el primer partido se perdió con Marruecos, pero después ganó todos los partidos. Eso A fue. ver, no nos desviemos, profe, no nos desviemos. Cuéntenos. ¿Es cierta esa anécdota de que cediste tu lugar a un compañero? Pues bueno, él quería jugar y yo no, bueno, no era tan importante para mí. Ahí para que se den cuenta del tipo de persona con el calibre y calidad humana que tiene el invitado que tenemos esta noche. Nos va a empezar a ganar el tiempo y no queremos que eso nos pase, porque hay otra anécdota por ahí también. Corrígeme si me equivoco, ya está un poquito más para acá, no tan hacia los años, hacia los finales de los años 70 y principios de los 80, en donde, como ya escuchamos, junto con el profesor Juan Manuel Calderón, Juanito Rodríguez, ambos hacían dupla, hacían mancuerna, dirigiendo al representativo de fútbol varonil de la UNAM en aquellos años. Posteriormente, fueron casi un poquito más de 20 años, ¿no, Juan, que estuviste con el Repre antes de dar el paso al fútbol rápido universitario? Y en ese inter también recibes la invitación nuevamente de Mario Velarde para poder colaborar en el Club Universidad Nacional. Y ahí, en el trabajo con los jóvenes, con las fuerzas básicas, pues dando a conocer tu conocimiento, tu talento como formador de jóvenes y de muchachos. Con el paso de los años conoces a un personaje que se hizo un ídolo carismático dentro del fútbol mexicano y que en su momento llegó a ser considerado el tercer mejor portero del mundo. Y nos referimos, por supuesto, a Jorge Campos Navarrete, con quien tuviste la posibilidad de trabajar cuando tú estabas en Fuerzas Básicas del Club Universidad y en la etapa en la que Jorge, antes de que Jorge Campos debutara con los Pumas. Jorge Campos se expresa de dos personas a quienes le tiene reconocimiento en su formación. Uno eres tú, Juan Agradecimiento. Manuel Rodríguez. El otro era su ídolo o su referente ya en las canchas, en el profesionalismo, como lo fue Pablo Larios Iguazaki, en paz descanse. Era su referente o su ídolo. Pero Jorge Campos te menciona a ti, Juan. ¿Cómo fue ese tiempo de trabajo con el Club Universidad? Y no sé si nos puedas compartir algún consejo, algún comentario, algo que tú le hayas dejado a Jorge Campos, como para que él te mencione y te nombre como alguien especial que colaboró en su formación como futbolista profesional. Bueno, yo estaba en el equipo de la reserva central, que era el tercer equipo más importante a nivel profesional, y el profesor Armenta era el entrenador del Juan equipo, yo era Armenta. su auxiliar, pero más que nada fue, pues a lo mejor de consecuencia o por el destino, ¿no? Entonces él llega al equipo y él se siente muy bien y entrena y eso. Pero cada vez que él realizaba algo, entonces él no quedaba muy satisfecho, siempre quería que más y más y más perfección, ¿no? Entonces él, como ha sido su carácter alegre, su carácter, pues a lo mejor no tan obligado, sino más bien consecuente.
Entonces, comienza a entrenar y comienza a hacer algo como portero. Dice él que lo enseñó Luis Estrada a hacer algo que los porteros no tienen, a utilizar los perfiles. Entonces él, a pesar de que no estaba muy alto, entonces podía atajar pelotas muy difíciles. Se ponía delante de la portería y eso. Comenzamos a entrenar y él, pero lo que a veces no se conoce mucho es que él fue a Viareggio, a un campeonato donde el club Universidad es invitado con jugadores juveniles. Él, sin ser de la reserva profesional, va junto con Claudio Suárez y el ingeniero Aguilar Álvarez, que tenía buena visión para los jugadores y también buenos conceptos. Dice, no, ¿de dónde jugaban? Y le dijeron, no, pues estaban con Juan Armenta en la reserva central. No, pues esos jugadores tráiganlos y que entrenen ya en el primer equipo. Y entrenaron. Pero le tocó a Miguel Mejía dirigirlo. Entonces decía que él podía jugar en la cancha y un día lo metió y ya, pues afortunadamente él metió goles o algo y comenzó a haber una mejoría. Los jugadores no podían ganar más de lo que les ofrecía la primera etapa del equipo profesional, sino ganaban las primas que como algo importante los equipos iban formando. Termina la temporada y le dicen, bueno, pues te vamos a firmar, pero queremos, estaba Adolfo Ríos, que en ese momento era uno de los porteros mejores de México, y era un portero, él es la diferencia de un portero. Un portero que tiene un proceso, una base de formación desde niño y otro que tiene intuición, otro que tiene percepción, algo que lee el juego y algo que no lee el juego. Alguien que puede hacer por observación o por conocimiento propio cosas y el otro que necesita entrenar, 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 entrenar. Y la formación es diferente. Entonces, cuando decide él, pregúntame, es que me dijeron que si voy a ser jugador o portero, y entonces yo le digo, tú como portero tienes más posibilidades que como jugador, porque está Luis García, que es el jugador, el centro delantero, y él fue el campeón goleador. Entonces, si tú firmas como jugador, no te van a dejar portería. Yo creo que tú eres muy buen portero y que eres mejor portero que delantero. Y Y aún así tuvo una temporada de alrededor de 14, 15 goles antes sí. de la temporada de la 90-91, cuando fueron campeones bajo la tutela del doctor Miguel Mejía Barón, quien fue quien lo vio en Acapulco y lo Sí. trajo a los Pumas en su momento. Juan Rodríguez, estamos entrando a la recta final del programa y quisiéramos, a ver, un par de cosas más quizás antes de llegar al final. Sí. Preguntarte, profesor, con tantos, tantos años de labor con diversas generaciones de jóvenes, tanto dentro del fútbol soccer como dentro del fútbol rápido, donde ahora te desempeñas desde hace ya algunos años, también con chicos jóvenes y con chicos y chicas del fútbol rápido, ¿qué ha sido para ti todo este tiempo? ¿Qué te ha dejado a ti como persona? Esta parte como de ser un formador, más allá de la técnica, de la táctica, de la estrategia, el haber sido un formador y haber coadyuvado con tu conocimiento a la formación integral de varios jóvenes de esas generaciones, ¿qué te ha dejado a ti, Juan, el trabajo de tantos años al frente de distintos grupos, de distintos equipos? Y en donde me imagino el máximo reconocimiento, más allá de algún campeonato o de alguna medalla, es el de tus propios alumnos. Pues yo creo que lo más importante es el sentir, el razonar. Yo lo digo por lo siguiente, a través del tiempo uno ve a las personas como seres humanos, no como jugadores. Si uno los ve como de esa manera, entonces
Uno sabe que tienen sentimientos, que tienen también ilusiones, que tienen sueños y que a veces uno puede truncarlos sin querer esas aspiraciones que ellos quieren. Y sobre todo, no podemos decir que alguien no tiene capacidad. Tiene capacidad siempre, pero no se va a comparar con otro. Él va a hacer las cosas que él tiene que hacer y como consecuencia puede mejorar. Y mejorando, él no se puede comparar con nadie. Es parte de su formación. Aquí en la UNAM es primero estudiante. Si no está en la escuela bien o si no va acreditando las materias, no puede jugar con el equipo representativo. Él se debe a la universidad, no al fútbol. El fútbol es la pasión, pero la formación académica no solo no la tienen todos. Él tuvo una oportunidad de entrar, entonces tiene que, por si es posible, como orientación, que él termine su carrera. Es lo más importante, no es el equipo profesional. Este es un equipo estudiantil representativo. ¿Querías decir algo, Luis? Bueno, adelante, adelante. Tengo unos pequeños problemas técnicos ahorita. Bueno, Adelante, adelante. queremos agradecerle a Dagoberto Ría Ru, te manda saludos, profesor Juanito Rodríguez, saludos al profesor Juan, un gran maestro para muchos de nosotros, siempre dispuesto a apoyarnos y a compartir sus experiencias. El consabido saludo de cada lunes a nuestro director general, licenciado Alejandro Fernández Varela, quien nos está siguiendo. Ya decíamos, Dagoberto Ría, Laura Reza, Claudia Eugenia Flores, el profesor Juan Carlos Robalo, le mandamos un saludo. Nuestros amigos de Frontón UNAM también, saludos a ellos, Atlántida Blue, Manuel Niño, Elías Hernández Juárez, Carlos Horta, Fernando Jiménez, Maribel Oeda, Francisco Borja Molina, Marce Vázquez, Dolores Rangel, a todos ellos, Nadia Contreras también, les mandamos un saludo con muchísimo afecto. Y preguntarte, profesor, luego de tantos años como estudiante, desde la prepa 6, desde los años de la prepa 6, tu paso por la Facultad de Derecho, pero sobre todo el incansable paso que has tenido a lo largo de tu vida por las canchas de fútbol de la Universidad Nacional, ¿qué ha sido? ¿Qué ha significado? ¿Qué ha representado para Juan Manuel Rodríguez Contreras una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de tu vida, profesor? Pues es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y he tenido oportunidad de tener amigos dentro del deporte. Son lo que se pueden conservar, pero más de poder decir lo que yo siento y lo que yo pienso. Y si eso puede, pues, contribuir al desarrollo de alguien, yo quedaré satisfecho. Pero más que nada, la universidad para mí, la UNAM, ha sido el único vínculo que yo he tenido desde el punto de vista laboral. No he tenido otro más que la universidad. Es el camino, es la vida. Y quizás la pasión es lo que me ha detenido, ¿no? Pero como no se me termina, entonces ya sigo caminando. Como la utopía me sirve para caminar. Y si yo me acerco a donde yo veo, ella se aleja. Pero si me voy atrás, ella se acerca a mí. Entonces, Fernando Jiménez, saludos al profesor Juan, es un honor conocerlo y haber aprendido mucho, tan solo de ver su trabajo en el fútbol y en el voleibol. Juan Carlos Puente, saludos a Juanito, ya decíamos de Dagoberto Ría Ru. Decíamos, profe, que más allá de los reconocimientos o de las cuestiones de índole deportivo, los campeonatos, las medallas, alguna vez el profesor Juan Calderón, en una plática que tuvimos en este mismo espacio, pues nos decía, ¿no? Que en su casa tiene en su librero, en su biblioteca,
muchas tesis de muchos de sus alumnos que le dedicaron a lo largo de los años. ¿Algo similar pasa contigo, Juan? ¿Ese reconocimiento de los chicos te lo hacen patente a través de sus trabajos estudiantiles, de sus trabajos académicos? Y más allá de eso, de el saber que contigo cuentan, pues, como una figura paterna, en su caso, Juanito. Bueno, es como algo muy afortunado donde a lo mejor algunos de los jugadores o de los alumnos te piden y te llevan sus trabajos de maestría, sus trabajos de licenciatura y te dedican a alguna parte importante. Dice, nosotros estoy muy agradecido porque tú estuviste en mi vida y entonces formas parte de esto. Claro. Cuando se titulan o hacen su examen, te invitan y tú agradeces todo eso porque dices, bueno, sin siquiera analizarlo ni nada, ellos eres importante para ellos. Y eres importante porque les has dejado una huella a lo largo de esos años en los que coincidieron. Algo tocaste en el corazón de ellos para que más allá del fútbol exista ese reconocimiento que creo es el más importante, más allá, insisto y recalco, de cualquier medalla o de Creo que me sacó.
Queremos ofrecer una disculpa a todos ustedes, señoras y señores. Ahora sí que por faltas ajenas a nuestra voluntad se fue el internet aquí en la oficina y estamos ya retomando la transmisión desde nuestros aparatos de celular. Una disculpa a todo el público y por supuesto a ti, Juan. Esto no lo teníamos contemplado. Estamos prácticamente entrando ya al final del programa, profesor. Y quisiéramos si nos compartes, por favor, un mensaje para estas nuevas generaciones que recientemente acaban de ingresar a la universidad. Como bien sabes, se acaban afortunadamente de poder retomar las clases presenciales. ¿Qué mensaje le da una persona como tú a los chicos y las chicas de nuevo ingreso que recién han llegado desde el bachillerato o la licenciatura por primera ocasión a la Universidad Nacional? Bueno, que es una oportunidad para que ellos puedan valorar el gran beneficio que causa estar en una universidad reconocida a todos los niveles, pero más porque ellos han hecho un esfuerzo para dentro competir con muchos que también tienen las mismas posibilidades que ellos y lograr un lugar en la universidad. Hay gente que está fuera de ella y que desearía estar dentro de la universidad. Entonces, si ellos tienen ese privilegio y esa situación ahora, que busquen por todos los medios de información o lícitos de lograr terminar una carrera. Y ahora la carrera no finaliza en la licenciatura, sino va más allá. Va a una maestría o va a un doctorado y darle algo que se llama dignidad a una universidad tan grande. La dignidad solamente se forja cuando dicen, todos los que estudiaron allí en la UNAM son buenos. Porque los que yo conozco, ellos hacen lo mejor para que la gente le dé un servicio a los demás. Esa postura de servir a todos y hacerlo bien es lo que puede dejar ese ser digno de esta universidad. Y finalmente, profesor, si nos puedes compartir ya como pregunta final para terminar este programa, un mensaje en positivo a propósito de estos 2 años y cachito, 2 años y medio prácticamente, desde que inició la pandemia por COVID-19, en donde pues todo el mundo de alguna u otra forma lo hemos sufrido, lo hemos padecido. Si nos puedes compartir, por favor, un mensaje en positivo para terminar el programa. Cuando uno tiene una calamidad o un suceso adverso, la mejor forma de poder estar bien es unirse, es ayudarse, es también creer y tener una fe en que siempre mañana será mejor, pero ahora toca el momento de hacer algo para ser mejor. Y si a mí me toca estudiar, estudiar, si a mí me toca ser un profesionista, tengo que hacer lo mejor posible. Si yo tengo una fábrica o tengo un negocio o algo, pues lo pongo al servicio de los demás y trato de ser honesto para que la demás gente pueda sobrevivir y pueda llevar y pueda creer y tener una fe inquebrantable para seguir adelante. Maravilloso, profesor. Juan Manuel Rodríguez Contreras, te agradecemos el que nos hayas acompañado esta noche aquí en Semblanzas Deportivas y de verdad, de corazón, muchísimas gracias, Juanito, por haber aceptado la invitación. Pues yo le doy las gracias a la universidad de poderme ha estado pues soportando durante mucho tiempo, pero más de otra manera que de mi pasión que es el ser humano, el fútbol y sobre todo, pues algo en qué creer. Muchas gracias, Juan. Querido Luis Bolaños. Mi estimadísimo Rodrigo, pues lo decíamos desde el principio, una gran figura, una persona
Una persona en toda la extensión de la palabra, una persona con muchas capacidades y tremendamente humilde. Y pues este es un muy pequeño homenaje a esta gran figura que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, profe. Y pues yo me retiro con la frase consabida. Por favor, síganse cuidando, pónganse pumas, pónganse cubrebocas y cuiden a sus seres queridos. Pónganse la vacuna, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, profesor Juan Rodríguez. Soy Rodrigo de Buen. Agradecemos el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita dentro de 8 días en más semblanzas deportivas. Y gracias también a los compañeros de comunicación social en el set. Una disculpa, reiteramos, algo pasó en el internet aquí en la dirección que nos botó a los dos. Gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.